En este video me propongo cumplir un desafío personal, convertir la interfaz de Linux Mint para que se parezca a los equipos Mac de Apple. Todo esto gracias a un comentario de un viewer que llamó mi atención. Para lograrlo, vamos a modificar varios aspectos de la apariencia de Linux usando aplicaciones que reemplazarán el menú de inicio y la barra de tareas. Incluso modificaremos el explorador de archivos para que se asemeje al reconocido Finder de macOS, junto con otros cambios clave que lograrán que la interfaz sea idéntica a la de un equipo Apple. Lo primero es dejar limpio nuestro escritorio. No queremos tener estos iconos que se asemejan más a un escritorio de Windows. Para ello, damos clic derecho en nuestro mouse. Y en esta lista, escogemos Configurar. Aquí en esta opción, escogemos Configuración de escritorio y seleccionamos la opción Sin iconos en el escritorio. Para darle un estilo Mac a la barra de tareas, haremos clic derecho sobre ella y seleccionaremos la opción Mover. Luego, haremos clic en la parte superior de color rojo y la barra de tareas se ubicará automáticamente en la parte superior. Una de las características más representativas de la interfaz de Mac es su conocido dock. Para tener uno similar, necesitamos instalar una extensión. Abrimos la terminal de Linux y escribimos este comando. Este comando descargará la extensión que nos proporcionará nuestro dock. Una vez finalice el proceso, antes de abrir la extensión, la configuraré para que se inicie automáticamente junto con mi equipo. En el menú de las aplicaciones de inicio, en la parte inferior, encontrarás un signo más y seleccionarás la opción «Elija una aplicación». Luego, en este nuevo apartado, buscarás la palabra «Plank» y seleccionarás la opción «Añadirla», quedando ya configurada. Ahora sí, buscamos la extensión Plank en el menú de inicio y abrimos nuestro dock al estilo Mac. Aquí podemos notar que no está ese efecto peculiar del dock. Para solucionarlo, tenemos que configurar ese efecto presionando Control más clic derecho. Y en este listado de opciones, seleccionamos Preferencias. Activamos la casilla de la escala de iconos y la ajustamos a nuestro gusto. En mi caso, dejaré 150 puntos. Y en el tamaño de los iconos, prefiero establecer 62 puntos. Las demás configuraciones pueden ser omitidas si lo desean. Ahora sí tenemos nuestro dock con su efecto al estilo Mac funcionando correctamente. Ahora vamos a ajustar el estilo de los efectos de las ventanas al abrir y minimizar al estilo Mac. Escribimos Efectos y accedemos a este menú de configuración. Solo debemos modificar estas tres casillas y, una vez hecho, podemos cerrarlo. Ahora descargaremos los iconos característicos de Mac para que también se parezca en ese aspecto. Después de varias pruebas y revisar numerosas recomendaciones en foros, me he decidido por macOS Big Sur, que no solo incluye los iconos de Mac, sino también temas predefinidos para nuestro Linux Mint. Para descargar el tema, en la parte izquierda se encuentra un botón de descarga que, al presionarlo, ofrecerá diversas opciones según nuestras preferencias. Ahora, para descargar los iconos, en el buscador colocamos macOS Big Sur y seleccionamos la opción que dice Full Icon Themes. Y repetimos el mismo procedimiento de descarga que utilizamos con el tema descargado anteriormente. Con estos dos archivos ya descargados, debemos extraer su contenido. El archivo de iconos lo ubicaremos en la carpeta Icons, que está en la carpeta personal. Aquí daremos clic derecho y marcaremos la casilla Mostrar los archivos ocultos. Buscamos la carpeta Icons y la pegamos aquí. Este mismo procedimiento lo realizaremos con la carpeta extraída de temas, pero la pegaremos en la carpeta Themes de esta forma. Hecho esto, nos dirigimos al menú de inicio, escribimos Temas y se abrirá esta ventana. Aquí ya podemos configurar nuestros temas e iconos. En aplicaciones escogemos la opción macOS Big Sur, que está en los primeros lugares de este listado. Para los iconos hacemos el mismo procedimiento. Buscamos en la lista macOS Big Sur, que está en el medio de este listado. En el apartado de escritorio podemos seleccionar una versión light para tener esta interfaz clara. Otra característica que hace única la interfaz de macOS son los botones de cerrar, minimizar y maximizar ubicados en la parte izquierda de la ventana. Para cambiar la ubicación de estos botones, abrimos desde el menú de inicio la configuración de ventanas. Aquí cambiamos la primera opción de derecha a izquierda. En la opción Alt más Tab, seleccionamos la primera opción como Carrusel 3D para activar este efecto. Y hablando de efectos, descargaremos los efectos finales para que las ventanas se asemejen mucho a las de un equipo Mac. Abrimos el menú Extensiones y en la opción Descargar, buscamos el efecto Compiz y lo descargamos. También buscaremos el efecto Lámpara Mágica y lo descargaremos. Además, descargaremos paneles transparentes, asegurándonos de que sea el de color rojo. El último efecto que necesitaremos es ventanas transparentes. Hecho esto, configuramos estas extensiones desde el menú Gestionar. Para activar las extensiones, debemos seleccionarlas y hacer clic en el signo más. Luego, en el icono de la rueda dentada, podemos ver su configuración. El efecto Compiz realiza una deformación en todas nuestras ventanas de esta manera. Por su parte, el efecto de lámpara mágica produce este efecto al maximizar o minimizar una ventana. El efecto paneles transparentes da opacidad a nuestra barra de tareas y nos permite seleccionar un color para ella.
Finalmente, Ventanas Transparentes le da un grado de opacidad al mover una ventana seleccionada. Una vez hecho esto, cambiaremos el icono del menú de inicio por la clásica manzana mordida de Mac OS. Damos clic derecho, elegimos Configurar y luego seleccionamos la opción de Icono. En esta ventana, seleccionamos Acciones y buscamos la palabra Start. Aquí, escogemos la imagen de la ventana y listo, ya tenemos el icono de inicio agregado a nuestro menú. Ahora voy a buscar en internet un fondo de pantalla predeterminado de Mac OS Big Sur. Aunque pueden elegir cualquiera que deseen, la idea es probar varios fondos y escoger el que más les guste. No satisfecho con el resultado inicial, probé distintos estilos de menú, ajustes de opacidad y fondos de pantalla hasta lograr este resultado. Si comparamos con la interfaz original de un equipo Mac, podría decirse que el 90% de sus características son similares. En el menú de inicio, su nueva configuración resultó en este diseño que observamos. Para mejorar la barra de tareas, integré extensiones en el área de notificaciones a la derecha. Ahora muestra el clima, un botón de usuario y una opción actualizada para personalizar la hora. Los efectos de las ventanas, al cerrarse, abrirse, maximizarse o minimizarse, permanecen sin cambios porque están muy bien logrados. Por otra parte, cambié mi fondo de pantalla por uno que se ajusta mejor a mi configuración actual y aumenté un poco la opacidad de la barra de tareas. Este resultado sí me dejó muy contento. La interfaz es limpia y ligera y puedo decir que se ve mejor que antes. La verdad, yo soy muy fan de la interfaz de Windows y no sé si cambiaría a Windows por Apple. ¿Qué opinan ustedes?